Señoras y señores, a orden del juez y el partido marcha. Está atento el arquero. Devolvésela. Era alto, muchacho. Se equivoca en el pase. Arbeloa. Ahí está Silva. Villa. ¡Upa! Y de arriba, ¿no? De arriba, ¿no? La tocaba mal. Se avivó y anticipó por allí. Opsai marcó en línea. ¿Y fue? El reclamo de la gente. Ese gesto, fíjate, para el cambio de frente. Sí, pide. Me digo, está muy enojado con el árbitro, el técnico. Sí, muy fastidioso a esta altura. Bueno, puede retirar. Viene el centro. Le regaló. Se equivoca. Y así, así no. Y está. Tiene el centro. Controla el arquero sin problemas. Viene Neymar, atención. 14 minutos. Ahí está Silva. Alonso. Lucia. Villa. Va buscando Ramos. Pero eso es lo que busca, que se sabe tener un hombre encima permanentemente. El apoyo. No pudo continuar con la jugada. Pero atención, que está rápido. ¡Pégale! Recién le decía, pedí la voz y dámela a mí. Está jugando por la izquierda. Acá, ahí está. Dámela a mí, ahí está. Robinho. Ramírez. La tocaba mal. Aquí está Piqué. El pelotazo largo que viene. Va buscando Ramos. Alonso. Xavi Hernández. Tiro libre, señores. Se equivoca en el pase. ¿Cuánto va? 31 minutos. Allí va el centro, va. Hay córner, señores. Se equivoca. Cerebral, ¿no? Qué bien juega. Villa. Ahí está Silva. El cambio de frente es bueno. Va buscando Ramos. Hay córner. Atención.
La gente no quiere eso, viene el centro igual. Uno de los más peleadores en el partido. Y qué bien tapa el hombre sobre el remate final. El arquero, la verdad. Buena figura, ¿eh? Buena figura, ¿eh? Buena figura. Por la duda no quiere dividir con ningún rival. Saben que lo tienen en la mira. ...40 minutos... Aquí está Piqué. Xavi Hernández. Villa. Y defina, maestro. ¡Gol! ¡Gol, señores! Se apuró. Se levanta el público, también la de frente. El centro que viene muy bombeado, muy pasado. Estuvo impreciso con la pelota durante el partido. Habrá tiro libre, señores. El árbitro tiene la particularidad de señalar y después pitar. Casi sale por el medio, pero un poco a los tropezones. Señores, por primera vez en velocidad. Es un delantero más, es el volante delantero, el lateral. Marca el final, señores, de este primer tiempo. Lo que muestra hasta aquí es gran aplicación a lo que pensaba. Es un equipo que se esmera en tratar de cubrir, de extender la cancha, de tapar a los jugadores, y sale muy ligero. 2-0 el conjunto visitante, señores. El público que empezó eufórico está silencioso y empieza a quejarse, ¿no, Mario? Sí, y no está para nada conforme a... Argentina contra la selección española. ¡Ahí está! Siempre se mostró, te está dando la razón, Benedetto. ¡Esa! Los quería escuchar una vez. Se están... Tuvo algunas dificultades defendiendo, ¿no? Claro. Ahí está el inconveniente. No pudo redondear Benedetto. Exacto. Son dos facetas, dos facetas. Habrá una noche completa. Luna. Qué gol perdió, increíble. Pero eso es lo que busca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El apoyo. No pudo continuar con la jugada. Pero atención, que está rápido. ¡Ahí está! Si lo tuviera todos los días en el fútbol argentino, qué pingue me hago. Decime que un poquito te vuelve loco, decime, porque quiero un poquito, ¿no te vuelve loco? No, a mí me vuelve loco. Está buscando Ramos. Ahí está. Se viene largo, largo, largo el lateral, aparentemente.
va al centro, va. La pelota la está buscando en la salida. Halt. Viene Neymar, atención. Pero eso es lo que busca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El apoyo, no pudo continuar con la jugada, pero atención que está rápido. La regaló, juega muy parado, demasiado. Qué bien se la picó, ¿eh? Ataque de meta. Entramos en los últimos 30 minutos del partido, aunque usted no lo pueda creer, ¿sí? Porque esperaba seguramente otra cosa. No pudo. Lo partieron. Increíble juego de corte. Xavi Hernández. Iniesta. Villa. Iniesta. No se equivoca. Halt. Se avivó y anticipó por allí. Villa. ¡Atención! ¡A colocar! ¡Gol! ¡Gol! Se la toca por arriba y se va. Ya giró la cabeza, ya lo vio. Buen centro, pero le entra a todos con esa fiereza, con esa fuerza. 29 minutos, me olvido del tiempo, que no pase nunca. Se equivoca en el pase. La tocaba mal Xavi Hernández. Atención, queda corto. Xavi Hernández, aquí está Puyol. Arbeloa. Recién mostraba la gráfica la cantidad de pases de unos y de otros. Esto marca el potencial, la riqueza que tiene para controlar, para hacer posesión del balón. Se equivoca en el pase.
Alves. La tocaba mal. Últimos 5 minutos del partido. Esa jugada es llamativa. Yo sé que hay infracción. Por supuesto que ese empujón no le da chance de poder levantarse rápidamente. Una jugada interesante. Tarjeta amarilla, el tiro libre. ¡Está habilitado! ¡Ahí está! ¡Atención! ¡Ahí está el gol! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Qué jugadores! Buen cambio de frente. Los laterales que son bastante groseros. Y sin embargo, vale. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Queda un tiempo todavía, por supuesto.